Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien por casita. Le envío muchísimas bendiciones y le doy la bienvenida a esta nueva temporada que comienza y es la temporada de San Valentín. Por aquí por mi canal vas a tener muchas series de San Valentín. Entre ellas vamos a tener DIY, también vamos a tener recetas y vamos a compartir algunas cosas o truquitos para esta temporada, que espero que te guste, así que espero que se queden conmigo hasta el final de esta temporada. Continuamos. Estaremos decorando estaciones como puede ser para una comida o también puede ser una mesita de noche o también puede ser para un picnic y estaremos utilizando, pueden ser cosas que ya tengan viejas como rosas también. No necesariamente tienen que comprar cosas nuevas. Siempre tenemos rosas plásticas en la casa, pero de preferencia debería ser natural. Voy a utilizar plumas, floreros y copa, lo que ustedes encuentren para hacer una estación o una mesita romántica para usted y su pareja. O también puede hacer una sorpresita para alguna amiga o amigo también. Continuamos. Lo primero es que vamos a escoger un lugar especial que tenga un piso y vamos a poner una alfombra y vamos a utilizar una como esta que yo tengo por aquí peludita y vamos a ponerla por el piso. Es lo primero que vamos a hacer. Vamos a extender nuestra alfombrita. Para decorar este lugar vamos a utilizar, esto dice tú y yo, es como un pequeño libro. Voy a utilizar unas flores plásticas, pero de preferencia utilicen rosas naturales que son mucho más románticas. Y voy a utilizar un jarrón, voy a utilizar este que está por aquí, que es una boca iluminada, y estas plumas que están por aquí. Ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran, accesorios, lo que quieran en casa. Para tomar o comer, voy a utilizar unas fresas, también voy a utilizar unos bombones o chocolate, un whisky. Por aquí voy a utilizar una cajita vacía de la que tenga, y por aquí tengo unos perfumes y tengo una vela. Pueden utilizar lo que ustedes quieran, pueden hacer un intercambio de regalo, de tarjeta o lo que. Por aquí ya estamos poniendo las copas y vamos a poner dos copas por aquí. Vamos a poner dos copas, una para ti y una para tu pareja. Vamos a poner un platito pequeño, lo vamos a poner por acá. Como pueden ver ahí, ya tenemos la copa y tenemos el platito. En esta etapa vamos a lavar muy bien nuestras fresas. Miren qué bonitas están, bien brillantitas. Vamos a lavarla muy, muy bien cada una. Después de lavar muy bien nuestra fresa y desinfectarla, vamos a irla poniendo por acá, por nuestro plato. Y vamos a irla poniendo poco a poco, una por una. Yo quise dejarle todas las hojitas porque me las encuentro muy bonitas, así que si ustedes quieren pueden quitarla. Por aquí tenemos una fundita con bombones en forma de besitos y tengo una cajita blanca que voy a utilizar. Destapamos nuestra cajita de bombones y vamos a echar en nuestra cajita estos chocolatitos en forma de besos que se ven muy bellos. Por cierto, miren, el color es así como un rojo brillante, un rosado brillante. El empaque, miren qué bonito, y yo me lo encuentro muy bonito y romántico. Y así por aquí se ven nuestros bomboncitos de chocolate. Podemos tapar hasta la hora de poner nuestra mesa o podemos destapar y ponerlo así a los lados. Si es de tu gusto o preferencia, puedes acompañarlo con unas servilletas como esta y un cubierto. Pero como las fresas no se comen con cubierto, si uno no quiere, pues pueden pasársela de boquita a boquita. Y podemos ponerlo también por acá. Es simplemente detalles. Ya estamos por aquí y lo próximo que vamos a hacer es, vamos a coger nuestras flores. Si son naturales, como le dije ahorita, mejor todavía. Vamos a poner nuestras flores. Vamos a realizar un florero así y lo vamos a poner por acá y también vamos a prender este beso que tenemos iluminado. Miren, chicas, qué cosa tan bella, una boca muy bonita, y también vamos a acompañarlo para ponerlo por aquí y vamos a terminar de poner todo con nuestra pluma. Podemos hacer un corazón o podemos ponerlo así a lo largo, así que les muestro.
Como pueden ver por acá, chicas y chicos, ya yo tengo mi bandejita por aquí. Ponme alfombra, pero si ustedes tienen una sábana, tienen un pedazo de tela, lo que ustedes quieran, lo que tengan a mano, simplemente usen su imaginación. Y yo por aquí ahora voy a jalar, miren, estas plumitas que tengo, que le dije. Voy a utilizar el recurso de hacer un corazoncito. Miren ya por aquí como tengo, por aquí tengo ya mi corazoncito. Miren qué lindo se ve un corazón rojo, chicas. Y ya lo hice así por aquí. Si no lo quieren muy cargado, pues pueden ir variando de distintas cosas que tengan. Puede ser un vino, puede ser lo que ustedes quieran, una sangría, lo que tengan en casita. Voy a mostrar. Bueno, pues puedes utilizar vino. Esto es un vino tinto súper barato. Aquí yo lo encuentro a $4. Pues podemos echarle vino tinto a nuestra copa con hielo. Podemos echar sangría también. O si no, podemos brindar con una cerveza. Ya les muestro. Estoy poniendo dos fresas por aquí. Pero si ustedes quieren, pueden ponerle hasta un pedazo de china, lo que ustedes quieran. Y lo ponemos por acá por la copa. Le hacemos como una pequeña rajadita. Lo pueden ver acá. Lo introducimos. Miren, ya tenemos nuestra fresa puesta en cada lugar, en cada lado. Tengo ya mis copas, pues aquí tengo mi vino tinto, como pueden ver por acá, y vamos a vaciar nuestro vino tinto. Así que si no tenemos whisky, podemos brindar hasta con cerveza. Miren, chicas, por aquí y chicos. Y por aquí tenemos nuestras dos copas con vino tinto. También podemos cambiar nuestro menú por queso. Miren, chicas. Esas son unas hojitas de queso que vamos a ir poniendo poco a poco para arreglar nuestra cenita. El jamón. Aquí tenemos unos rollitos de queso y jamón. Súper delicioso, así que vamos a poner. Ya por aquí estamos con nuestra copa de vino. Y entonces ahora vamos a poner unas flores. Como pueden ver por aquí, estamos poniendo las estaciones diferentes, o sea, ustedes pueden cambiar su bandejita a su gusto y antojo. Por aquí puse las florecitas y por aquí tengo el queso y siguen los chocolates. Podemos ponerle nuestros cubiertos, como pueden ver por aquí. Podemos ponerle para los dos o para nada más las personas que queremos sorprender, podemos ponerle un solo. Chicas, ya por aquí tenemos los cubiertos puestos. Si se encuentra que la estación está un poquito vacía o nuestro corazón o nuestra bandeja, entonces podemos seguirle poniendo elementos. Ahora por aquí lo acompañamos, chicas y chicos, con una velita roja. Si quieren, pueden ponerle algún regalo en especial a esa persona amada. Por aquí lo acompañé de un collar, pero pueden poner perfume o lo que ustedes quieran en su lugar para sentarse un ratito a cenar o a conversar con su pareja o con algún amigo o amiga. Es amante de las cosas rojas y te gustan las rosadas, puedes cambiar de color. Cambiando y vamos a ir poniendo nuestras rosas rosadas. Miren por aquí, estas también son de plástico, como les digo, pueden irla arreglando, adornándola, poniéndola así de diferentes formas. Y podemos cambiar la bebida también. Ahora yo le voy a poner unas cervezas, así que seguimos. Vamos a ir poniendo los elementos poco a poco. Puse un peluche, dos cervezas, las flores rosadas y por aquí tengo una caja de perfume y ahora voy a seguir poniendo más elementos. Y así por aquí miren cómo nos quedan nuestras rosas rosadas, nuestro peluche, un perfume, unos diamantes artificiales, por aquí nuestro besito y el perfume. Se supondría que sería para una chica. Así que continuamos. Si a tu chica no le gusta la cerveza, pues la puede cambiar por vino o sangría o lo que quieras, así que se ve bello, bello. Y para ti que no te gustan las cosas tradicionales, te tengo uno también. Estaremos jugando con colores negros y blanco. Estaremos poniendo accesorio masculino y femenino. Si no eres muy amante de lo tradicional, esta es perfecta para ti. Así que por aquí tenemos en blanco y negro las 50 sombras de Grey. Continuamos. Seguimos jugando con los elementos y le puse dos cojines negros
como pueden ver por aquí, de peluche. Y también le puse una máscara, como pueden ver por aquí, con plumas. Y es así un poco negra. Y este corazón negro con brillos. Ya ustedes me dirán cuál es el que más le gusta. Así que espero que le guste este. Yo lo bauticé como las 50 sombras de Grey. Pues así se ve con el corazón desde arriba, nuestro picnic en una noche romántica. Tenemos por aquí un perfume, tenemos un panty o accesorio interior, tenemos unos diamantes y este sería mayormente para un caballero y una damita también. Así que excelente para un caballero. Y pues también podemos utilizar una mesa también. Vamos a utilizar los mismos elementos, lo único que lo vamos a tener ahora en una pequeña mesita, pero está súper precioso y bien bonito así de esta manera. Espero que le guste. Y de elementos, factor principal, sorpresa. Ustedes saben que todo lo que se hace con mucho amor, así mismo queda precioso. Así que espero que les gusten todos estos DIY o idea para el día de San Valentín. Podemos apagar la luz y así se ven más las velas y se ve un poquito más romántico. Y tenemos este color rosadito, que es muy bonito, por cierto. Y esta es la última opción por aquí por la mesa. Así que espero que les guste. Chicas y chicos, pues ha sido todo por el día de hoy. Espero que les gusten todas las ideas que hicimos y lo espero en un próximo video. Será hasta la próxima. Les envío muchísimas bendiciones. Los quiero mucho. Buenas noches. Bye.